Tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Vamos a mojarnos un poquito en esta ocasión. Vamos a hablar de las bandas de versiones, esas bandas de rock que hacen versiones de bandas de rock. Primero dejar claro que cada cual pues es libre de hacer la música que quiera, propia, ajena, copiada, como quiera. Cada cual, bien decimos, es libre de hacer lo que quiera. Pero siempre me ha saltado una duda. ¿Qué pensarán las bandas de verbena que han visto usurpado su terreno musical cuando ya no son las propias bandas verbenas las que entran en las verbenas, sino que son versiones? Versiones de bandas clásicas de toda la vida, CDC, o Led Zeppelin, Rolling Stone, etcétera, etcétera. Ya en las verbenas no se escuchan esos clásicos temas de verbena, sino ahora son rock. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que esas mismas bandas de versiones a su vez también entran en el terreno de las bandas de rock que sí hacen sus temas propios. Es un debate largo y bastante discutible entre quienes hacen versiones y quienes hacen temas propios. Cada cual tiene su propia opinión al respecto. Hay músicos que tienen bandas propias, con temas propios, pero también tienen bandas de versiones. Con ellas se ganan un dinero y con la otra disfrutan porque no ganan dinero. No lo sé. Pero tenemos luego otra cuestión. Los ayuntamientos, por ejemplo, contratan bandas de rock de versiones para las fiestas del pueblo. Pero luego no contratan a bandas de rock de temas propios para las fiestas del pueblo. Con contadas ocasiones las hay, por supuesto. Hay ayuntamientos que sí siguen contratando bandas de rock con temas propios, pero cada vez son menos los casos que se están dando. Así que lancemos una lanza en favor de quien hace temas propios y recojamos la lanza de quien hace versiones. Yo prefiero los temas propios, las versiones prefiero escuchar la banda real. También voy a decirte una cosa. Bandas de versiones de bandas que ya no existen, tributos. A lo mejor ahí sí podemos llegar a entendernos, pero de bandas de versiones, de bandas que todavía existen, hay bandas de versiones de Marea, hay bandas de versiones de hasta de Fito, de La Polla, esas bandas todavía existen, de los Maiden, de AC/DC. O sea que te contratas a lo mejor la más barata porque la cara es la original. No sé, bueno, ahí lo dejo. Vamos a discutir del tema, vamos a hablar del tema. Vamos a ver por qué preferimos las originales y no las copias, las versiones. Lo discutimos, lo hablamos, puedes hacerlo en el propio Facebook de sancocho.com, también lo puedes hacer en nuestro canal de YouTube, donde sabes que colgamos el tenía que decirlo aparte del programa. Así pues, dicho, tenía que decirlo. Y como tal, lo acabo de decir.